Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes desde España a todos los asistentes a esta sesión que hoy dirigimos a Costa Rica. Mi nombre es Álvaro Dantar y soy el director de Relaciones Internacionales de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a Silvia Ugalde, jefe de la Oficina de Becas de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, su presencia y acompañamiento en el evento de hoy. E igualmente agradecer la presencia a nuestro profesor Alejandro Falcón, quien hoy nos hablará sobre emprendimiento y negocios digitales. Para empezar, me gustaría poner en contexto la situación actual de la Escuela Europea de Dirección y Empresa en Costa Rica, un país donde el interés de nuestros programas ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. La Escuela Europea de Dirección y Empresa cumple este año 2021 sus primeros 25 años de existencia, una larga trayectoria en la que han sido más de 106.000 los alumnos que han pasado por alguno de nuestros programas. Como muchos de ustedes sabrán, somos una escuela de negocios privada y estamos ubicados en Madrid, y en donde el 80% de nuestros alumnos están cursando sus diferentes programas en modalidad online, desde otros países. Son alumnos, por lo tanto, internacionales. Sin dejar de lado los programas presenciales que estamos impartiendo en Madrid, la modalidad online nos caracteriza en EURE, ya que llevamos más de 15 años trabajándola, hecho que nos identifica como pioneros y como líderes. Y de hecho, nuestros programas están catalogados por el ranking FSO de Instituciones de Educación Superior de Habla Hispana como una de las top 5. Y en el ranking publicado la semana pasada por Financial Magazine, los programas executive de EURE aparecen en primer lugar. El porcentaje tan alto de alumnos internacionales nos ayuda a tener un enfoque muy global en nuestra formación. Este enfoque internacional o global se enriquece con un gran número de convenios con instituciones de educación superior, fundamentalmente de países como Colombia, como Ecuador, México, Perú, Argentina, Guatemala, entre otros, y que nos permiten cumplir con los indicadores de internacionalización para estar catalogados como una institución de alta calidad. Desde EURE Business School entendemos que nuestros programas de formación siempre deben estar muy alineados con la realidad empresarial, y es permanente nuestro acercamiento al sector productivo para conocer de primera mano las nuevas situaciones a las que se enfrentan las empresas y los profesionales. ¿Y cómo hacemos este acercamiento a la realidad empresarial? Pues mirad, con nuestro claustro docente, que está compuesto por perfiles de profesionales directivos en empresas, con el uso del método del caso, a través del cual pretendemos poner en situaciones reales a nuestros alumnos para que resuelvan los problemas a los que se enfrentan los directivos en el día a día, y con las constantes visitas a empresas, tanto en programas presenciales en Madrid como en las visitas virtuales que estamos realizando
últimamente en aquellos alumnos que cursan en modalidad online. Todos ellos son claros ejemplos de nuestro acercamiento a la realidad empresarial. Y como dato importante, todos nuestros programas están avalados y pueden ser certificados por universidades de prestigio de España, como son la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Complutense de Madrid, en función del programa elegido. Todo esto genera que cada vez sean más y más los alumnos que se interesen por la calidad de nuestros programas máster. Para ser exactos, y hablando ya de Costa Rica, de 73 alumnos costarricenses que cursaron algún programa en EUDE en el año 2019, el año antes de la pandemia, pasamos el año pasado, en el 2020, a 348. Es decir, un crecimiento de más del 450% en el alumnado costarricense en los programas de EUDE. Y en lo que llevamos del año 2021 son ya 298, es a día de hoy, los alumnos que están cursando algún programa en EUDE, los alumnos costarricenses. Datos que, por los que estimamos superar con creces los del año pasado. Programas como el MBA o los que tenemos relacionados con el área digital, como son marketing digital, publicidad digital, Big Data, Internet Business, Customer Experience, entre otros, son los más demandados entre los alumnos costarricenses, pero sin dejar de lado programas de finanzas, de comercio internacional o de logística e incluso de medio ambiente. Quizá una de las áreas que más ha suscitado interés en los últimos meses es el área de emprendimiento, que desde EUDE Business School hemos comenzado a desarrollar en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El número de costarricenses interesados en nuestros programas no para de crecer y en gran medida es gracias a la buena labor que realizan desde instituciones tan reconocidas como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Por este motivo, hoy queremos dar un espacio a la Oficina de Becas del Ministerio para que nos expliquen sus funciones principales y cómo los interesados en seguir formándose en instituciones de calidad pueden encontrar información que le facilite el acceso a programas de formación internacionales. Para todo esto, voy a dar la palabra a Silvia Ugalde, jefe de la Oficina de Becas. Muchísimas gracias, Silvia, por tu acompañamiento en el día de hoy. Si te parece bien, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchas felicidades a EUDE en su 25 aniversario. Esperamos que sean muchos años más. Voy a compartir acá mi pantalla para darles una pequeña presentación sobre la Oficina de Becas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy rápidamente, muchas gracias por este espacio. Para empezar, acá una imagen de nuestro edificio emblemático que le da el nombre también de Casa Amarilla al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Estamos ubicados en San José, contiguo al INS, en el centro de San José, y ahí ha estado este edificio por cientos de años, donde actualmente se ubica el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la institución rectora de la política exterior de Costa Rica. Planifica, dirige, coordina, implementa la política exterior y las acciones que realiza nuestro país en defensa de los intereses nacionales, por supuesto. Para entrar en materia de la Oficina de Becas, nuestro ministerio está dividido organizacionalmente en varios departamentos. Cada uno tiene a su cargo diferentes temas de la política exterior. La Oficina de Becas se ubica dentro de la Dirección de Cooperación Internacional, que como su nombre bien lo dice, pues maneja las relaciones de Costa Rica en el ámbito de la cooperación, tanto con otros países como con organismos multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas, la OEA, etc. Acá estos pequeños iconos sobre el dinero y las manitas nos dan una guía de lo que les voy a explicar ahorita. Es muy importante tener presente que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con un fondo que permita pagar cualquier beca o apoyar a los estudiantes con recursos financieros para que estudien en cualquier programa. Es por eso que
nuestro trabajo más bien se centra en estas relaciones importantes de cooperación y de colaboración con gobiernos, organismos, incluso instituciones privadas, como es EUDE, por supuesto. Y es así como nosotros pues, buscamos hacer más amplia la oferta que podemos llevar a los costarricenses a través de este tipo de relaciones de colaboración y cooperación. ¿Cuáles son nuestras funciones? Bueno, como estaba diciendo, principalmente buscar nuevas becas, nuevas oportunidades para los costarricenses, divulgar estas oportunidades a la mayor cantidad de público posible, de manera que sean más personas las que puedan estar enteradas de la oferta y así encontrar un buen match entre los estudiantes y las ofertas de programas que traemos al país. En algunos casos, los cooperantes, quienes están donando estas becas y estos programas, nos piden simplemente un apoyo en la divulgación y simplemente ahí termina nuestro trabajo. En otros casos, vamos un poco más allá, donde tenemos también una función de tramitar o incluso de preseleccionar a los postulantes con base en criterios objetivos previamente establecidos, y esta función de preselección la realizamos por medio de un comité que se forma para llegar a unas decisiones objetivas y consensuadas entre los participantes de este comité para seleccionar a los becarios. Esta es una imagen de nuestra página de internet, la página principal de la Cancillería, porque quiero mostrarles a los que aún no han visitado nuestra página que la oferta de becas está toda publicada en la página, en el área donde dice servicios al público. Ahí se despliega un submenú que los llevará a las becas de estudio. Y nosotros constantemente estamos actualizando la información que publicamos acá en este sitio. Las becas, las convocatorias, la mayoría de ellas, como se puede ver en la pantalla, tienen una fecha de expiración. Pasada esa fecha, pues ya no tiene ningún sentido que la información esté en nuestra página y automáticamente desaparece para no causar confusión. Y por lo tanto, pues una de las recomendaciones que les damos a nuestros usuarios es estar visitando nuestra página frecuentemente, porque es muy dinámica y constantemente se actualiza, donde desaparecen las cuestiones que ya pasó su fecha, ya no hay oportunidad, digamos, en el año actual de postular y vendrán nuevas oportunidades. Tenemos las becas en dos pantallas diferentes, en grupos diferentes. Esta primera, becas disponibles, están más dirigidas a los costarricenses, son producto de oferta específica que viene dirigida a nuestros ciudadanos, como por ejemplo las becas de EUDE, aquí estarían publicadas en esta sección. Esta otra sección es una oferta más amplia de oportunidades que no solo están abiertas a los costarricenses, sino a la participación de, por decir algo, en algunos casos toda América Latina, en otros casos cualquier persona en el mundo. Entonces nosotros las tenemos segregadas de esta forma. Y acá hay otra área donde tenemos por país o por institución algunos links importantes a sitios web que ofrecen más información sobre la posibilidad de estudiar en esos países o sobre la posibilidad de becas que ofrezcan estas instituciones. Esto es ya información general, es simplemente una ayuda que a través de los años hemos logrado compilar, pero no necesariamente son becas específicas, sino más bien sitios de interés para obtener información adicional sobre oportunidades en un país específico o a través de un organismo específico. Bueno, acá explicamos los tipos de becas que divulgamos: becas de grado, o sea, bachillerato universitario, becas de posgrado, maestrías, doctorados, y cabe decir que la oferta es mayor,
en este grupo de oportunidades, en las de posgrado, hay mucho más oportunidad de obtener una beca que en el bachillerato. Sin embargo, sí hay ofertas de becas para realizar estudios de bachillerato universitario. Aquí me acabo de recordar de mencionar, importante, que muchas convocatorias vienen solamente una vez al año. Algunos cooperantes pues tienen una convocatoria que solo se hace una vez al año, y por eso es importante estar revisando nuestro sitio web, como les mencionaba anteriormente. También ofrecemos cursos cortos de actualización profesional. Antes de la pandemia, muchos de ellos eran presenciales, y algunas ofertas incluyen hasta los boletos aéreos para que las personas pudieran viajar a estos otros países que los ofrecían. Hoy en día, pues, todo se adapta a la nueva realidad, y la mayor parte de los cursos de actualización profesional que estamos divulgando pues son virtuales, lo cual tiene también su ventaja porque permite a mucho más personas poder participar, y de hecho las convocatorias aceptan pues más participantes también. Y divulgamos también incluso otras cosas. Bueno, ahí está nuestro sitio web, la dirección de nuestro sitio web, y también pueden ver que tenemos una página en Facebook, y entonces ahí también divulgamos otras cosas como actividades culturales importantes, como premios. Por ejemplo, UNESCO ofrece premios a mujeres en la ciencia o a educadores que tienen proyectos, qué sé yo, en la lucha contra el cambio climático, y hay premios monetarios. Y ese tipo de cosas, premios, concursos, actividades, también las divulgamos principalmente a través de nuestro Facebook, por lo que también los invitamos a seguir nuestra página de Facebook. Bueno, como ya mencionaba, ¿qué tipos de becas divulgamos? Presenciales, sí, se están reanudando en algunos casos las clases presenciales en algunos países, en algunas instituciones. Semipresenciales, o como en algunos casos les llaman blended, becas para estudios virtuales 100%. De estas becas virtuales, algunos programas son sincrónicos, que quiere decir que hay que estar conectados todos a la misma vez. Otros son asincrónicos, las personas avanzan a su propio ritmo. Becas completas, becas parciales. En realidad, cada programa es su propio programa y tiene sus propias condiciones, y todo, la descripción de todo está siempre explícita y explicada en nuestro sitio web, o se detallan los links a las páginas web del propio programa donde se da toda la información. ¿Quiénes ofrecen becas? Pues esta es una pequeña muestra de los países con los que más trabajamos: Japón, China, Corea, Alemania, Francia, España, Hungría, el Reino Unido, Brasil, India, Tailandia. En realidad, nosotros también aprovechamos ahora que hay mucho más virtualidad para comunicar casi todo lo que nos llega a nosotros, de lo que nos enteramos y que consideramos podría ser de interés, podría ser de beneficio para los costarricenses. Lo estamos divulgando, así que la oferta pues ha ido creciendo también. Consejos útiles para la búsqueda de becas: siempre, por favor, les pedimos a todos que lean toda la información. Casi todas las preguntas que nos hacen están explicadas en el sitio web donde publicamos la convocatoria, o en las páginas a las que se refiere la convocatoria a otros sitios de internet. Es importante leerla toda para saber seguir bien las instrucciones, porque muchas veces postulantes quedan fuera de un concurso por no haber presentado la documentación como se pide. Por eso, seguir todas las instrucciones es importante, y no esperar al último día para postular, porque si se esperan al último día y hay errores en la postulación, algún documento faltó, no van a poder subsanar los errores y van a lastimosamente perder la oportunidad. Entonces, algo sí muy importante, porque es parte de nuestra idiosincrasia dejar todo para última hora, y me incluyo, la recomendación más importante es no esperar al último día. ¿Qué más? Muy útil, y que les da una ventaja y que les abre más puertas, es dominar un segundo idioma, dominarlo verdaderamente, que permita estudiar en ese otro idioma. Y si pueden un tercero y más idiomas, pues por supuesto,
Todo eso ayuda a abrir el abanico de posibilidades porque pues se ofrecen becas que no solo son en español o en inglés, hay becas en los idiomas de los países que las están ofreciendo también. Así que pues dominar otros idiomas nos abre más oportunidades. Y como ya había mencionado antes, estar revisando periódicamente nuestro sitio web para no perderse ninguna oportunidad que ahí publicamos, porque hay algunas que nos avisan con poco tiempo y que aparecen ahí y desaparecen en cuestión de un par de semanas, podría ser. Y bueno, acá para finalizar, les dejo nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y el sitio web, y la página de Facebook, donde publicamos más cosas y, por supuesto, en la página oficial del Ministerio estamos siempre publicando toda la información. No duden en contactarnos. Como estamos ahora en teletrabajo, por favor, no nos visiten presencialmente porque ahí no estamos. Y con esto concluyo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tu explicación tan clara. Desde EUDE os damos la enhorabuena por esta labor tan buena de información que estáis realizando y estoy seguro que es de gran interés para todos los asistentes al evento del día de hoy. Bueno, como bien decían anteriormente, el área de programas de emprendimiento de la Escuela Europea de Dirección Empresa, que llevamos desarrollando desde hace poco junto con la Universidad Complutense de Madrid, es una de las áreas que más demandas de información está recibiendo en este momento. Sobre emprendimiento viene a hablarnos hoy nuestro profesor Alejandro Falcón, una sesión para conocer el ecosistema del emprendedor. Alejandro nos va a hablar del perfil del emprendedor digital en la actualidad y nos mostrará cuáles son las principales barreras y problemáticas que suelen encontrar las startups al arrancar. También nos va a descubrir fórmulas de financiación, parte fundamental en el proceso de desarrollo de cualquier emprendimiento. Alejandro Falcón ha trabajado en cuatro países, desarrollando y ejecutando estrategias de digitalización para startups y corporaciones. Ayuda a las corporaciones a acelerar, a reinventar y transformar su negocio a través de la digitalización, de la innovación, del diseño y transformación de la experiencia del usuario, de la estrategia y la tecnología. Sin más, yo creo que lo mejor es dar la palabra a nuestro profesor y recuerdo a todos los asistentes que deseen realizar alguna consulta sobre la intervención que lo podrán hacer a través del chat que tenemos habilitado en Zoom y serán atendidas al finalizar la sesión. Un cordial saludo a todos desde Madrid y espero que disfruten de las conferencias. Alejandro, muchísimas gracias y bienvenido. Hola, hola a todos, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Fenomenal, voy a compartir pantalla. Mientras tanto, muchas gracias Álvaro por la introducción y muchas gracias Silvia también. Voy a ver. Ya está compartido. Vemos y lo pongo en modo presentación. Pues como os decía, muchas gracias a todos por asistir. Yo os voy a hablar del emprendimiento digital, sobre todo el emprendimiento digital, cómo es la situación ahora mismo en España. Los temas que voy a tocar en el día de hoy, como número uno el ecosistema, para que lo conozcáis. Después nos adentraremos en el mundo de cómo es ese perfil del emprendedor. Luego veremos cómo es el proceso desde que tengo una idea hasta que finalmente desarrollo mi propia startup. Luego, una de las preguntas más comunes, que es por qué fallan las startups. Es cierto que el ratio de éxito de las startups es muy bajo y los fallos también están muy bien identificados. Y después cerraremos con qué tipos de rondas de financiación, porque al final una startup necesita músculo financiero y las rondas de financiación son importantes y os contaré algunos de los casos de éxito que existen en España. Perdón. Como sabéis, estamos en un tiempo difícil, venimos de una pandemia. Yo creo que, bueno, estamos empezando a ver la luz, esperemos, la verdad. Parece que la situación está empezando a mejorar, pero ¿cómo ha afectado esto en el mundo empresarial y sobre todo en el mundo del emprendimiento? ¿Vale? Al final lo que ha hecho la pandemia es acelerar, tanto a nivel
empresa corporativa de toda la vida que se han tenido que digitalizar y para ello se han tenido que apoyarse en herramientas digitales nuevas, como son las startups, o incluso, pues bueno, lamentablemente por la pandemia, la situación económica, se están perdiendo puestos de trabajo y la gente se está lanzando a emprender. Cosa que yo, mi resumen de cómo está afectando la pandemia al mundo de emprendimiento, creo que es muy positivo porque están surgiendo más startups y además las empresas, las corporaciones grandes están mostrando un interés por juntarse o por adherir o por incluso adquirir estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es el ecosistema emprendedor? En el gráfico de la izquierda lo que se ven son los países que son los países más top a nivel de startups. Como no, el número uno es Estados Unidos. Número uno, yo creo que por dos razones principales. La primera es la cultura. Es cierto que la cultura en Estados Unidos es gente mucho más emprendedora, con ganas de hacer cosas nuevas, y esto al final creo que es muy necesario. Es una cultura que se ha ido generando desde hace tiempo, y además que obviamente hay más músculo financiero y por lo tanto se ayuda más a que una startup pueda tener éxito. Como veis, en el número 2 Reino Unido, tercero Canadá, Israel es muy fuerte a nivel startup, Australia. Pero bueno, a mí me gustaría destacar los tres últimos que veis abajo. Suiza, bueno, acabo de estar hace un mes, que vengo de un proyecto para digitalizar el sector de la relojería en una marca muy importante. Luego Alemania, que estuve hace un año viviendo en Berlín, colaborando con una serie de startups, y es donde existen a nivel Europa uno de los hubs de emprendimiento más grandes, y por supuesto España, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, y además no solo creciendo, sino que se está consolidando. A nivel inversión, porque también, como os decía, el éxito de una startup viene por la inversión tanto privada como pública en estas nuevas empresas, en España, como se ve en el gráfico de arriba a la derecha, se está consolidando, ¿vale? Es cierto que en el 2009 cayó un poco, ¿vale? Pero son 1.000 millones de euros, que es una cantidad muy sólida, y además, si no vemos ahí el dato de 2020, porque con la pandemia es difícil tenerlo y cerrarlo, pero para que os hagáis una idea, está en torno a los 1.150, por lo tanto se ha mantenido e incluso ha crecido un poco. Como sectores en los que más se está invirtiendo a nivel startup, El número uno es la movilidad y la logística, bueno, toda la parte de movilidad, car sharing, etcétera, en Madrid, de hecho, donde está localizado EUDE. Bueno, hay empresas de car sharing, pues hay 4 o 5 de coches, hay otras tantas de motos. Y luego a nivel logística, esto también se ha visto influenciado porque por la pandemia al final toda la gente ha tenido que digitalizar sus envíos, digitalizar los e-commerce, digitalizar toda esta parte. Como número dos, FinTech, el sector que viene de ser muy tradicional y que está evolucionando, está saliendo muchísimo banco digital, que bueno, tiene pinta que la evolución que van a tener es que les acaben adquiriendo los bancos más importantes. Y luego, bueno, otros sectores como viajes, turismo, real estate, PropTech. En el caso de España, el real estate PropTech está muy en ebullición, y aquí no se ve, pero es cierto que en el sector salud es uno de los que, si este gráfico fuera a día de hoy, es en el que más se está invirtiendo, porque al final el haber venido una pandemia donde no todo el mundo puede ir a un centro de salud y a lo mejor necesita una atención desde casa, pues bueno, eso está haciendo surgir un montón de tecnologías alrededor de ello para apoyar este servicio o para dar solución a ese problema. El estado, o sea, ¿en qué estado están las startups en España? El 23% está en fase de growth, quiere decir en fase de crecimiento, y un 34% está en early stage. Eso quiere decir que acaban de surgir, podríamos decir, ¿vale? Un 49% de las startups genera ingresos, y solo el 17,1% tiene un EBITDA positivo, ¿vale? Esto al final es el hito mayor que tiene una startup. Ser profitable al final es difícil. ¿Cuál es el perfil del emprendedor? ¿Vale? Un segundo, me voy a quitar esto, perdonad. Vale. Es importante saber que
la mayoría o más de la mitad de los emprendedores ya habían emprendido con anterioridad. Todos los emprendedores de éxito han tenido una, dos, tres, cuatro startups anteriores. Además, ese haber tenido startups que han fallado, ese fracaso se suele valorar mucho. Se valora mucho ahora mismo tanto en el sector startup como en el sector corporativo. Es decir, si yo me lanzo a montar una idea y me tiro un año y la idea no sale, eso está muy valorado a nivel currículum para entrar en una corporación incluso grande. Por lo que yo, otra vez más, os animo a todos a emprender. La edad media son 34 años. Importante saber aquí que el perfil normalmente del emprendedor suele ser con estudios universitarios y complementar esos estudios con un máster. Al final, el poder cursar un máster te da una visión mucho más global que a nivel de negocio es muy necesaria, y por ello la mayoría de los emprendedores han ya cursado o están cursando un máster. Y luego, un dato también relevante es que muchos de estos emprendedores vienen de haber dejado su trabajo. Al final, el estar en una corporación, en una cultura más obsoleta, jerárquica, etcétera, que ahora lo veremos, la gente al final se ve un poco cansado, tiene la incertidumbre de, hoy tengo una idea, quiero crearla, y al final, bueno, mucha gente viene del mundo corporativo que ha decidido y al finalmente han decidido emprender. ¿Cuál es ese proceso desde que tengo una idea hasta que tengo mi propia startup? A mí siempre me gusta comentar esta frase del uno de los fundadores de Airbnb, en la que dice que, bueno, que si hubiese empezado en tener una buena idea, nunca habrían llegado a una buena idea. Al final, lo que tenemos que pensar, y esto yo lo vivo muy a diario, que es, me viene un amigo, me viene un familiar, me viene alguien del entorno empresarial y me dice, he tenido una idea, ¿qué te parece? No tenemos que pensar en la idea. Lo que tenemos que pensar a la hora de desarrollar una idea es qué problema soluciona. Todas las startups que hay actualmente solucionan algún problema. Es decir, por ejemplo, Uber Eats, que creo que lo conoceréis todos, al final el problema que está solucionando es el delivery a domicilio. Es, oye, yo estoy en casa, quiero pedir comida a domicilio y quiero además ver un rango de diferentes proveedores en el que pueda elegir, vea puntuaciones, etc. O sea, al final estoy solucionando el problema de el que está en casa y quiere pedir comida a domicilio, poderle dar este servicio. ¿Cuáles son o qué es por definición una startup? Tal cual lo vemos aquí en la slide, una startup es una empresa de nueva creación que comercializa productos y o servicios a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación. Esto quiere decir que al final todas las startups se suelen apoyar en una tecnología, ya sea una web, un e-commerce, una aplicación. ¿Cuáles son las características principales que tiene una startup? Son modelos de negocios nuevos, es decir, son cosas que normalmente no ha hecho nadie. Es cierto que dentro del mundo startup, por ejemplo, siguiendo con el caso de Uber Eats, hay otras empresas que dan este servicio, pero han ido surgiendo para mejorarlo. Pues como hay Uber Eats, hay Deliveroo, hay Glovo, etc. La vía de financiación que tienen estas empresas normalmente es a través de inversores privados o business angels. ¿Vale? Esa es la manera que tienen de crecer y de obtener financiación. Y luego, una de las características principales es que la manera en la que se dan a conocer o la manera en la que marketizan su producto o servicio es Internet, es decir, a través del marketing digital. ¿Vale? Además, tienen un organigrama, y esto es de las cosas que cuando vienes del mundo corporativo anterior al emprendedor le suele gustar, que es que tienen un organigrama horizontal, es decir, no tienen una jerarquía en la que una aprobación requiere muchísimo tiempo, etc. Y luego, bueno, como ventajas principales, siguiendo esto que os decía del organigrama horizontal, al final tienen también unas metodologías de trabajo nuevas, no sé si las conocéis, como la metodología Agile, Lean, Design Thinking, que vienen mucho del mundo tecnológico y que te permiten estar iterando, cambiando constantemente, persiguiendo una serie de objetivos. Luego, como otra ventaja, tienen mayor posibilidad de expansión y sobre todo de crecimiento por la utilización de esa tecnología y sobre todo de los modelos de negocio, porque al final una startup normalmente, como lo habréis visto, tiene un modelo, por ejemplo, de cobro por suscripción.
ese modelo es muchísimo más escalable que facturar por un servicio en concreto, ¿vale? Y además, bueno, es cierto que una de las ventajas también es que se fomenta la creatividad, se fomenta las cosas nuevas, etcétera, porque al final, como de base es una idea nueva y se requiere innovar, siempre la creatividad, siempre el trabajo en equipo va a ser bueno y va a ayudar a que esto tenga éxito. Como os decía, desde que tengo esa idea, pero ya no solo la idea, voy a solucionar ese problema aquí identificado. El documento que debemos seguir es el plan de negocio, o bueno, lo conoceréis, es el business plan. ¿Por qué? Porque al final necesito un plan de negocio para ponerme manos a la obra. Uno, porque me sirve de planificación y hoja de ruta de ir pensando en cosas, ir haciendo cosas, ¿vale? Además, dentro del plan de negocio, uno de los apartados es conocer a la competencia. Es muy interesante siempre conocer a la competencia, no solo porque, bueno, puede existir algún competidor, pero a lo mejor podemos ser mejores que ellos. Nos hace ver la viabilidad técnica y la viabilidad económica, ¿vale? Y luego es un documento que me facilita poder contar la idea tanto a alguien a la que se la quiero vender o a un inversor que me pueda financiar la idea. El plan de negocio. No, voy a daros un pequeño resumen de cada uno de estos 12 pasos, ¿vale? No me voy a adentrar en todos ellos porque si no nos tiraríamos un buen rato, pero lo que sí quiero es que conozcáis qué es cada uno de estos pasos y sobre todo que tengáis este business plan, al final que yo os he puesto aquí a modo ejemplo, tiene 12 puntos que se podrían ver traducidos en 12 slides de una presentación. ¿Vale? No tenemos que ir a business plans de 30 diapositivas, de 50 diapositivas, porque al final eso hace que la gente se disperse, nos hace, bueno, hay que centrar el tiro y por ello, bueno, esto es como un estándar que podemos seguir de mercado, ¿vale? Entonces, como número uno o slide número uno del business plan, el tamaño del mercado. Hay que definir, oye, en el mercado que estoy adentrándome, cómo de grande es. Es decir, si estoy en el caso que veníamos hablando de Uber Eats, ¿cuánta gente en el mercado que voy a lanzar o en el mercado en el que me voy a expandir después, cuánto volumen de gente creemos que puede estar interesada en mi idea? ¿Vale? Al final, estos datos son muy sencillos de extraer a través de búsquedas en Google. ¿Vale? Tú al final pones volumen de gente que vive en España, volumen de gente que quiere comida a domicilio, volumen de gente que consume en estos restaurantes y con eso nos podemos tener una idea de cuánto volumen de gente puede querer mi producto o servicio y además cuánto dinero mueve esto, este sector o este nicho de la población, porque esto a nivel para un inversor es súper interesante porque sabes hasta dónde puedes llegar, ¿vale? A continuación, número 2, el problema, ¿vale? Lo que os decía, lo primero que tenemos que partir es de ese problema, ¿vale? Ese problema que además tenemos que validarlo. Luego os hablaré de la validación del problema y de la solución porque es uno de los aspectos para mí más importantes de este business plan. El problema, lo mejor es que lo desgranemos en 1, 2, 3 hipótesis, ¿vale? Para definirlo aún más. Y, por lo tanto, nuestra solución. Nuestra solución, al final, es, este número 3, es nuestra propuesta de valor. El poder definir quiénes somos o quién vamos a ser en una frase de 2 líneas, ¿vale? Es decir, comida a domicilio. Comida a domicilio a través del teléfono móvil. Eso es una propuesta de valor, como podría ser la Uber Eats, no sé exactamente cuál es, pero no tiene que ser algo súper extenso, ¿vale? Una vez tenemos esto, tenemos que definir cuál es o quién es nuestro tipo de cliente, ¿vale? A nivel de características. Oye, pues mi cliente o mi posible cliente tiene este rango de edad, son más mujeres que hombres, está localizado en estas zonas, consume otra serie de productos anexos al que yo voy a sacar, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Lo primero, de cara al inversor, porque te le está dando
o le está haciendo ver que conoces perfectamente a tu cliente y que sabes perfectamente que tu solución la va a necesitar. Y dos, lo necesitamos para a posteriori marketizar mi producto. Una vez tengo el producto, tengo que lanzarlo al mercado. Entonces tengo que saber a qué cliente me voy a dirigir y a través de qué canales. Luego, a nosotros siempre nos gusta poner una slide de tendencias, ¿vale? Al final siempre se puede recurrir a un momento actual que esté potenciando tu solución o porque el cliente necesita esa solución. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación de car sharing, hay una serie de datos actuales que es que la compra-venta de coches ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere tener un vehículo en propiedad por tema financiero, etc. Pues por eso mismo es una tendencia por la que también ha surgido el car sharing. Después, como número 6, el modelo de negocio. Es decir, ¿cómo vamos a ganar dinero? Oye, tengo un e-commerce que voy a vender un producto de retail y simplemente tengo una transacción, voy a comisionar sobre un servicio, voy a hacer un modelo de suscripción de 10 euros, de 10 euros al mes, etcétera. Tengo que saber cómo voy a ganar negocio, cómo voy a ganar dinero, ¿vale? Luego, como número 7, otra slide súper importante es cómo me voy a diferenciar de mis competidores. Aquí se suele hacer el típico mapa con una serie de ejes en el que, bueno, yo posiciono a mis competidores porque dar un tipo de servicio, porque tener un tipo de producto en algún sitio, pero cómo yo estoy fuera de estos competidores porque hago una cosa completamente diferente. Después, tengo que definir como punto 8 la tecnología. Es decir, ¿qué pasos voy a dar a nivel de, por ejemplo, voy a hacer una aplicación, oye, ¿cómo voy a construir el producto? Oye, primero lo voy a diseñar, luego voy a hacer un prototipo, luego voy a hacer una evolución, etcétera, y cómo eso va evolucionando en el tiempo con una serie de costes. Posteriormente, tengo producto hecho, ¿cómo lo voy a marketizar? Es cómo lo voy a marketizar en un sitio, cómo luego lo voy a escalar y cuánta inversión voy a necesitar. Otra slide importante, todas la verdad es que os estoy diciendo que son importantes porque, como os decía, es un business plan reducido, es el equipo, ¿vale? De cara a un inversor es muy importante tener un buen equipo y estar, bueno, siempre rodearse de gente que pueda aportar cosas positivas al proyecto. Y como últimos dos puntos, un roadmap de, bueno, cuáles son mis intenciones. Al final es un poco resumen de qué voy a hacer con toda la información que tengo, es decir, oye, ¿cuándo voy a lanzar mi producto? ¿Cuándo lo voy a marketizar? ¿Cuándo lo voy a escalar? Etcétera. Y datos financieros. Datos financieros es proyectar un P&L, un profit and loss de, oye, gastos, por ejemplo, arriba, ingresos abajo, un EBITDA y poner unos datos esperados de a 3 años, bueno, se puede hacer 3 años, 5 años, yo recomendaría 3 años, de cuáles van a ser mis proyecciones a nivel negocio. Es cierto que esto, bueno, la gente se lo tiene que creer lo que pongamos porque es una cosa que no ha surgido, pero es verdad que todos los puntos anteriores pueden justificar que tú vayas a poner un número que tenga más sentido a nivel de ingresos y a nivel de gastos. Como os decía, dentro de este punto 2 y 3, la validación es un proceso súper importante que hay que hacer mientras hago este business plan que os comentaba, que es, oye, necesito validar que el problema que creo que tiene mi cliente lo tiene de verdad y además que mi solución encaja con ese problema. ¿Cómo se suele hacer esto? Con una encuesta. O sea, esto al final se usan herramientas como Google Forms, como Typeform, en las que preparas una serie de preguntas y al cliente le voy a preguntar, oye, ¿de verdad tú tienes este problema? ¿Cuántas veces tienes este problema? Y si yo te ayudase a que este problema lo resolverías de esta manera, ¿te gustaría? Y ¿estarías dispuesto a pagar por ello? Y bla, 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 son una serie de preguntas que lo que nos hacen es validar con datos reales que lo que yo pienso es cierto, ¿vale? Este proceso es súper interesante y ahora mismo os diría que de cara a un inversor, bueno, sobre todo le da muchísima, muchísima seguridad saber que hay a lo mejor un sample size de 500.000 personas que han validado que lo que tú estás haciendo va o está orientado como la gente necesita. Luego os quería, a nivel tecnológico, hablar de un concepto que es el MVP. No sé si lo conocéis, es el Minimum Viable Product, que lo que quiere decir es el mínimo producto viable, que es,
yo tengo una idea inicial, quiero ir a construir una aplicación, pero oye, voy a construir algo entre medias, mucho más pequeño, con menos coste, que me permita iterar. Es decir, mi producto maturo, como viene aquí, que es mi versión de esta aplicación con toda la funcionalidad, oye, voy a hacer un producto más pequeño, con menos funcionalidad y que permita testar si es cierto que el producto final que voy a construir es el correcto. ¿Por qué se hace esto? Porque tiene menor coste, porque puedo iterar, como os decía, es decir, puedo recoger feedback muy rápido y cambiar ese producto, porque es más pequeño, hasta llegar a ese producto final, ¿vale? Ninguna startup ahora mismo pasa de, oye, tengo una idea, voy a hacer la mega aplicación. Porque si yo ahora mismo, por ejemplo, pensamos en un Uber Eats, como estamos hablando, es una aplicación que a día de hoy tú la quieres copiar, es una aplicación que puede costar 500.000 de euros, solo tener toda esa funcionalidad. Pero es que hasta llegar a eso han tenido muchísimos pasos para ir construyéndolo, ¿vale? ¿Por qué fallan las startups? Esta pregunta que muchos seguro que queréis resolver. 9 de cada 10 startups, sobre todo a nivel España, y os diría casi a nivel mundial, fracasan, ¿vale? ¿Qué quiere decir fracasan? No son capaces de generar un retorno para cubrir los gastos o la financiación. ¿Cuáles son las razones? Hay un montón de razones, todas tienen su peso, en algunas startups más, otras menos, pero las tres primeras son, primero, no market need, es decir, tu mercado no necesita el producto que tú has necesitado. Como os digo, esto se evita haciendo una buena validación, donde defino bien el problema, lo valido con una serie de usuarios y construyo mi solución. Por otro lado, run out of cash, es decir, quedarse sin dinero muy fácil, o sea, quedarse sin dinero muy rápido, que esto, bueno, pues ocurre si al final, por ejemplo, yo no hago un MVP y voy y me gasto todo mi dinero en desarrollar un producto. De repente tengo mi producto, no tengo dinero para marketing. Además tengo un producto que no sé si mi mercado lo va a querer y de repente lo lanzo y lo tengo que evolucionar y ya no me queda más dinero. Hay que tener muy controlado los gastos, ¿vale? Y luego, como tercero, una de las partes importantes del business plan también que os comentaba, tener el mejor equipo. Al final es bueno rodearse de gente buena en cada ámbito. Por ejemplo, ahora muchas de las startups que son buenas y que están creciendo, pues si vemos el equipo fundador, suele estar comprendido por alguien de negocio, alguien de tecnología y alguien de marketing. ¿Por qué? Porque son tres perfiles como cofundadores que al final te amplían el equipo de inicio y pueden cubrir los temas más importantes. ¿Cuáles son las principales rondas de financiación? Las principales rondas de financiación dependen del estado de la startup. Lo que veis ahí arriba es el estado pre-seed, que es un estado en el que tengo una idea súper incipiente, tengo un business plan y necesito empezar a rodar, ¿vale? Las rondas pre-seed, que suelen ser de menos de 100.000 euros, suelen estar financiadas o por Friends and Family and Fools, que al final es tu entorno cercano, o participar en un concurso de una aceleradora, que en el caso de España hay muchísimas aceleradoras de startups importantes. Después, cuando ya tengo, o sea, esta inversión que yo necesito, estos 100.000, suele ser para construir este MVP, este prototipo que lanzo muy rápido al mercado y lo puedo evolucionar. Una vez pruebo que ese MVP funciona, empiezo a estar en fases, sí. Vale, en fase seed, donde ya tengo que evolucionar mi producto y construir algo mejor. Las rondas de seed suelen estar entre 100.000 y 300.000 euros y quien suele financiar es tanto un business angel como un family office o como un venture capital pequeño, ¿vale? A partir de aquí ya va validado mi MVP, estoy desarrollando mi producto grande, estoy ampliando mi mercado y quiero crecer, quiero hacer mejor producto, quiero expandirme a otros territorios, etc. Es cuando ya hablamos de una serie A. Una serie A va normalmente entre 1 millón y 20 millones. Aquí quien suele ser el inversor es un venture capital. Y luego, ¿cuáles son los puntos que suele valorar más un inversor, ¿vale? Muchos de ellos ya los he comentado y con esto voy a ir cerrando. Lo primero, como os decía, el equipo, ¿vale? Una mala idea con un buen equipo puede salir adelante perfectamente.
el product market fit, que al final es lo mismo que os comentaba, de lo que, por qué, las razones por las que una startup falla, que es, oye, mi mercado no necesita mi producto, es importante hacer esa validación, lo vuelvo a repetir, de preguntar a nuestro usuario potencial si lo que vas a lanzar le puede interesar, si el problema que tiene de verdad lo tiene y lo va a resolver lo que vas a lanzar, ¿vale? Por otro lado, el modelo de negocio, es importante el cómo vamos a cobrar, cómo vamos a escalar y en qué me voy a gastar el dinero. El mercado, si recordáis, era la slide 1 del business plan, cómo es de grande el mercado al que quiero acceder o al que me voy a lanzar y, bueno, cómo voy a tener esa diferencia con mi competencia. Al final, eso todo se traslada en ese PIA en el que veíamos, que es la facturación, ese coste por usuario, ese return on investment, etcétera. Todos esos ratios que al final a nivel inversor son los que les dicen si su inversión en algún momento va a ser rentable. Y nada más, con esto termino, porque tampoco tenemos mucho más tiempo. Me gustaría resolver si hay alguna pregunta en el chat. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y nada, encantado de haber contado todo esto. Espero que haya sido ameno y que os haya servido de mucho. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por tu presentación tan exhaustiva. Pues mira, tenemos una pregunta en el chat, una pregunta que realiza Guillermo y que dice así: ¿cuál es la recomendación para obtener el funding para lanzar una startup dirigida al sector financiero si los socios son profesionales de negocios y finanzas y no de IT, siendo el componente tecnológico uno de los más importantes de la solución? No sé si puedes leer tú la pregunta también. Sí, la puedo leer, pero muy buena pregunta porque pregunta varias cosas a la vez. Sí. A ver. Una startup dirigida al sector financiero. Hombre, lo primero que yo diría aquí, si es una startup para el sector financiero, lo mejor es presentar este business plan del que os he hablado tanto a instituciones financieras, porque al final son los que pueden dar un soporte, porque pueden ver que sea una idea con potencial y sobre todo lo que os decía, hay muchas corporaciones que ahora mismo están participando, comprando, invirtiendo en startup. ¿Por qué? Porque al final le ven un futuro de asociación, de compra, de crecimiento, etcétera. Entonces yo creo que si es sector financiero, lo mejor es presentar la idea a ese sector, simplemente, o sea, eso sería de perogrullo, pero más que nada por el sector. Y yo creo que en parte en esa pregunta quiere saber si el que no haya ningún perfil IT y al final voy a desarrollar un producto tecnológico, si puede afectar. Yo creo que no tiene por qué afectar siempre y cuando el business plan, uno, en algún momento esté planteado dónde se va a incorporar esa tecnología a nivel recursos, digo a nivel personal, porque a lo mejor los socios no son tecnológicos, pero se tiene planteado que con la primera inyección de dinero se vaya a contratar a un CTO, a alguien de IT, etcétera. Eso por un lado, ahí con eso yo creo que lo podríamos solventar, pero es cierto que por cómo va la pregunta, yo lo que sugeriría es que desde un inicio siempre haya alguien en el proyecto involucrado de IT, que si, bueno, se puede encontrar pues haciendo un partnership, ofreciendo algo de equity o incluso un pequeño salario. Perfecto, Alejandro. También Guillermo nos pregunta por otro lado que si conoces algún business angels que financie startups en Costa Rica o en Centroamérica, o que si conoces, si existen inversionistas de España que tengan apetito, ¿no?, de riesgo para invertir en Costa Rica. Pues conocer de Costa Rica no conozco a nadie. Es cierto que sí conozco a Business Angels en España y en Estados Unidos. Y en cuanto a apetito, bueno, yo creo que el inversor siempre tiene apetito, venga de donde venga la idea. El tema es presentar una buena idea, que al final los pasos que he descrito del business plan hay que hacerlos muy bien y tienen que estar muy bien redactados y muy bien estudiados. No es algo que vayas a hacer en un día ni en una semana. Al final, hacer un buen business plan, aunque sean 12 slides, bueno, te puede llevar 2 o 3 meses. Entonces, localizar a esos business angels es cierto que es difícil, porque no todo el mundo sabe quiénes son y dónde existen, pero bueno, si se hace research online, que ahora mismo el research online se puede hacer sobre todos los temas,
se encuentran. Y bueno, la mejor manera sobre todo de dar con ellos es a través de las aceleradoras de startups. O sea, al final una aceleradora de startup que te ayuda a acelerar tu producto suele tener detrás a estos business angels que son los que pueden financiar las ideas. Muy bien, Alejandro. Mira, tenemos más preguntas. Vamos primero con las tuyas, ¿vale? Luego hay alguna para Silvia, pero aquí no. Podemos leer que al inicio mencionabas que el perfil de emprendedor tiene estudios universitarios. Claro, siempre se habla de forma generalista, entiendo, ¿no? Siempre hay excepciones. Sí, sí. En el caso de Latinoamérica y en particular de Centroamérica, la situación, dice, es distinta. Y que si existe algún estudio acerca de esto, y segundo, que si esto significa brechas para esta gran cantidad de emprendedores, entiendo que es información universitaria. O sea, yo al final lo que he dado aquí es un dato de mercado, que es como decías, es un dato genérico, pero vamos, no es ninguna limitación. O sea, a mí si ahora mismo no tengo hijos, pero si algún día tengo hijos y mi hijo con 16 años decide emprender sin estudios, le voy a animar a emprender porque al final yo creo que es la gente y las ideas y la tecnología lo que hace innovar incluso a un país, a las personas en general. O sea, que yo creo que no es una limitación. Es cierto que cuanta más formación tienes más posibilidades de éxito por la experiencia, sobre todo, y por haber tocado una serie de temas que sin un estudio universitario y sin un máster no lo tienes. Entonces, al final, si no lo tienes, o lo tienes que contratar, o no sabría decirte. Entonces, es cierto que para un poco completar el perfil y para sentirte fuerte para iniciar a emprender, pues bueno, tener estudio universitario más máster e incluso haber podido trabajar en alguna empresa, pues es sobre todo más mayor confianza y mayor conocimiento para poder crear un producto bueno. Ahora, limitación, ninguna. Perfecto. Bueno, luego para Silvia, no sé si nos estás escuchando. Si sigues por ahí. Sí. Hola. Sí. Perfecto, Silvia. Bueno, no sé si has podido leer en el chat, había alguna pregunta al principio del todo, sobre todo cuando tú estabas interviniendo, que te han realizado. Yo creo que, bueno, por decirlo en alto, porque solamente lo podíamos ver los panelistas, ¿no? Pero preguntaban, buenas tardes. A ver, espera, ¿cómo se puede saber para acceder a estas becas? Yo personalmente ya le he contestado, ¿no? Pero sí que sería bueno, Silvia, si te parece bien, que volvamos a proyectar esa diapositiva en donde ponías la dirección de vuestra página web, donde se pueden ver las becas que ofrecéis. Sí, con mucho gusto voy a buscar la diapositiva. Mientras tanto, creo que también había otra pregunta en el chat sobre si las becas eran para... Podía haber becas para estudios presenciales. La respuesta es que la oferta que está ahorita ahí es exclusivamente para los másteres online. Uh-huh. Perfecto. Pues mientras vas, tienes ahí, ya estás compartiendo. Yo creo que sí que sería bueno, me parece una de las últimas diapositivas, ¿no? Ahí está. Ese sitio es el sitio de la Cancillería y ahí es donde están. ¿La pueden ver? Sí, se puede ver perfectamente, sí. La URL de la página de la Cancillería. Sí, donde están publicadas todas las becas. Exacto. Vale, perfecto. Pues yo creo que solventando ya esta duda, no tenemos más preguntas. Pues yo simplemente es agradecer desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa a Silvia su presencia y a la oficina de becas en general. Y su explicación sobre su funcionamiento. E igualmente es agradecer a Alejandro Falcón, a nuestro profesor, su intervención sobre esta materia que hemos estado viendo hoy de emprendimiento y negocios digitales. Y bueno, y dar las gracias a todos los asistentes que han estado hoy acompañándonos con nosotros en este evento que, como decía al principio, hoy hemos querido dirigir a Costa Rica. Sin más, pues para ser puntuales, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.